decir que esta muestra no es nueva, parece que lleva 10 años, pero hay que recordar que primero se exhibió en Burgos y que la han recorrido, la han visitado, la han conocido casi 2 millones de personas. Aquí va a estar hasta el día 21 de marzo. La Comunidad de Madrid ofrece no solamente esta muestra, sino también una gran oferta cultural en todos nuestros museos, salas de exposiciones y teatros. Desde la antigua Grecia, algunos pensadores tenían una idea básica de que las especies no eran estáticas, sino que iban evolucionando, que tenían un proceso de transformación, pero desde Grecia hasta el siglo XIX no fue cuando Darwin revolucionó el conocimiento científico al observar que las especies que sobrevivían son aquellas que mejor se adaptaban a un medio natural específico. Y esta exposición, aquí queda patente que la evolución humana ha dependido en gran medida de la capacidad de supervivencia del hombre frente a los cambios que se van produciendo en el hábitat a lo largo de miles, de cientos de miles de millones de años. El sentido de mi presencia aquí es precisamente animar a todos los madrileños, a todos nuestros visitantes, a que vengan a ver esta exposición. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ver el final.